Bienvenidos a la review de este mes. Hoy analizaremos los 8 juegos ofrecidos por la suscripción mensual de Humble Monthly en julio 2019. Empecemos con Moonlighter, un juego de acción RPG donde tomas el papel de un chico el cual hereda una tienda de reliquias de su abuelo fallecido. En este juego tu objetivo será adentrarte en las misteriosas mazmorras y descubrir su mayor secreto, la quinta puerta. Se podría considerar un roguelike. Para quien no sepa lo que es, consiste en explorar mazmorras, las cuales se generan de forma diferente cada vez que mueres. El objetivo es avanzar todo lo que puedas antes de morir. Una vez muerto, perderás todo y tendrás que volver a empezar. Pues bueno, en este caso es algo diferente, ya que no todo consiste en avanzar en la mazmorra. Tendrás que saquear todo lo que encuentres a tu paso para luego venderlo en tu tienda. También encontrarás nuevos objetos y otras cosas al avanzar en las mazmorras, las cuales desbloquearás permanentemente. Hay muchísimos tipos de enemigos, los cuales, al derrotarlos, te darán materiales y más cosas que, como ya digo, podrás vender. Estos enemigos podrán ser derrotados usando los diferentes tipos de armas que hay disponibles en la forja, la cual tendrás que construir con 500 monedas, además de más edificios, los cuales desconozco aún. La idea de vender los objetos en tu tienda me parece algo muy, pero que muy original. Al ser el dueño, decides los precios de todo lo que quieres vender. Tienes que estar muy atento, puesto a que puede que estés vendiendo algo a un precio muy diferente al que debería de ser. Para encontrar los precios perfectos, tendrás que estar atento a las caras de los clientes que te muestran si el precio está bien, muy elevado o muy bajo. Para colmo, también tiene un sistema de oferta y demanda, lo que quiere decir que si vendes mucho de un material, su precio bajará. El sistema de combate es simple, cada arma tiene su ataque básico y su ataque especial. Por ejemplo, la espada y el escudo que te regalan tienen su ataque simple, que es el golpe, y el ataque especial sería defenderte. Además de construir armas, también podrás construir armaduras con diferentes habilidades. Algo que me ha gustado mucho es que los objetos que vas consiguiendo pueden tener maldiciones, los cuales harán que tengas que organizar tu inventario para salir de la mazmorra con el mayor beneficio posible. Este tema es complicado, así que no entraré en detalle. El avance en el juego es complicado, al principio morirás enseguida, ya que desconoces los enemigos. Una vez que has matado unos cuantos, ya sabrás cómo matarlos sin que te toquen. Así avanzas y avanzas, descubres enemigos nuevos, mueres y a la siguiente sabes cómo atacan y los matas. Su precio es de 20 euros. En general, el juego me ha encantado y por eso le daré un 8. Y bueno, como este mes no había podido soltear nada, había comprado una copia de este juego porque creo que es el que mejor os iba a venir a todos por tema de gráficos, os iba a funcionar en cualquier ordenador y resulta que Epic Games lo está poniendo gratis dentro de una semana, así que me lo guardaré para un futuro cuando ya no sea gratis y si queréis conseguirlo totalmente gratis, descargaros el launcher de Epic Games, ¿vale? Y ya está, que me he quedado sin sorteo. El segundo puesto se lo lleva Hellblade: Senua's Sacrifice. Un juego de acción en el cual tendrás que encontrar el alma perdida de tu amado en una zona un poco siniestra. Tiene unos gráficos bastante buenos y cuenta con subtítulos en español, que a veces pueden molestar las cinemáticas. En este juego tendrás que derrotar enemigos y completar algún que otro puzzle o acertijo. El sistema de combate es muy simple, un ataque fuerte, uno flojo y el esquive. No tiene más. La historia narra la vida de una mujer que, como ya he dicho, busca a su amado en una zona que está como poseída por la diosa de la muerte. Mientras juegas, escucharás voces y cosas muy perturbantes que te rayarán la cabeza. Pero yo ya estoy acostumbrado a oír voces, así que no tuve ningún tipo de problema. El juego en sí creo que es corto. En una hora y media he conseguido llegar a las puertas de uno de los jefes. En total creo que solo hay 3, ya digo, no estoy seguro. Su precio es de 30 euros y le doy un 8 porque a pesar de que tenía prisa y no podía jugar más, quería seguir avanzando y matar al jefe final. Bueno, el tercer puesto se lo doy a Road Redemption. En mi opinión, un juegazo. Lo he jugado hace relativamente poco y estoy flipando, me ha encantado. Es un juego de acción de carreras cuyo objetivo principal es matar a un asesino que mató a alguien muy especial. El juego en sí es muy simple, con mecánicas fáciles de aprender, pero muy complicado realizarlas bien. Es decir, fácil de entender, pero difícil de ejecutar. Mi sorpresa llegó cuando descubrí que al morir pierdes todo el progreso, y esto me encantó, porque me di cuenta de que jamás había visto esto. Un juego de motos y acción mezclado con un roguelike, que ya sabéis lo que es. Cada vez que volvías a entrar en partida, los circuitos se generaban de forma aleatoria. Conforme avanzas en la partida, te van asignando misiones, carreras, asesinatos, huir de la policía. Completándolas consigues dinero, el cual te permite comprar mejoras de todo tipo. Pero ya digo, si mueres, las pierdes.
Si fallas una misión, te quitarán un 25% de vida máxima, lo que hará que mueras antes. Y una vez mueras, ¡boom!, empezar de nuevo. Lo bueno de esto es que consigues experiencia, la cual al final de cada partida te permite gastártela en un árbol de habilidades, las cuales sí que son permanentes y se mantienen para siempre. No tiene los mejores gráficos, y esto creo que es bueno, porque se puede disfrutar en ordenadores que no son muy buenos, los cuales da puntos a favor de un juego que aún está en alfa. Su precio es de 15,79 y le doy un 8 también. Si os gusta la acción y la velocidad, compradlo, que a mí me ha encantado. Sigo jugándolo por las noches antes de irme a dormir de lo viciado que estoy. Nairi, la torre de Shirin, es un juego de decisiones donde tomas el papel de una niña la cual se ha visto obligada a huir de su ciudad por alguna razón que aún desconozco. No os puedo contar más porque es parte de la historia. Para progresar en el juego tendrás que tomar decisiones e interactuar con diferentes escenarios para desbloquear otros nuevos. Ya digo, no os puedo decir más o será spoiler. Solo tenéis que entender que tendrás que ir interactuando con todos los escenarios para avanzar en la historia. Los gráficos son agradables, no hay animaciones, son solo dibujos. Un dato bueno es que está en español, y esto es muy bueno porque la historia en sí me ha dejado con la intriga de saber qué pasa, así que creo que merece la pena probarlo. Su precio es de 10 euros, y le daré un 5 porque en mi opinión estos juegos son muy aburridos. Kind Words es el juego original de Humble Bundle de julio 2019, y original es, pero en general, el juego en mi opinión es una idea increíble. Trata de enviar cartas anónimamente y recibir respuestas anónimamente. Está enfocado en solucionar problemas que puedas tener. Si algún día te ha pasado algo, pues puedes escribir una carta y alguien que la lea y es capaz de ayudarte te escribirá una carta de vuelta. En sí, el juego ya digo que es una idea muy chula. Sirve para simpatizar con mucha gente, el único problema es que por ahora solo está en inglés. Pero en septiembre de este año saldrá en Steam, así que lo más probable es que haya una comunidad española. Yo recomiendo este juego a personas que tienen algún problema y no son capaces de contárselo a nadie, ni a un amigo, ni a nadie. Imagínate que te deja la novia. Pues bueno, escribes un mensaje y si alguien ha superado ese problema, pues te dejará una nota para animarte. No tiene más. Como ya sabéis, los juegos originales solo están disponibles para miembros de esta suscripción. Pero pronto estará en Steam, pero aún no se sabe el precio. Le daré un 5 porque es buena idea, pero tampoco es un juegazo. Así que, aprobado es suficiente. Love is Dead es un juego de puzzles. La historia es muy simple, trata de una pareja que se amaba muchísimo. Dos personas y dos mascotas. Siempre estaban juntos, pero un día murieron aplastados por alguna razón del destino. Unos años más tarde hubo un apocalipsis zombie, por lo que revivieron en forma de zombies. Pero su amor era tan fuerte que eran conscientes y podían pensar algo que un zombie cualquiera no puede. El objetivo del juego es encontrar a sus dos mascotas. Para ello tendrás que ir completando niveles con diferentes obstáculos y para completar el nivel tendrás que recoger unas tartas evitando los peligros. Cuenta con unos gráficos simples y agradables, además de que cuenta con un cooperativo para dos personas. Así que nada mal. Su precio es de 12 euros y le daré un 5 porque la verdad que ha estado muy entretenido. 60 Parsecs. No sabía de dónde venía el nombre, así que le pregunté a mi amiga la Wikipedia y resulta que es una longitud usada en astronomía. Ya ves tú, para ponerle ese nombre a un juego. En este juego eres el capitán de los últimos supervivientes de una catástrofe que acabó con el planeta Tierra. Te avisan de que todo se destruirá y tendrás que coger todo lo que puedas de tu base, compañeros, comida, libros y otras cosas que te ayudarán más adelante. Es un juego de administración de recursos, un poco raro. Tendrás que organizarte todos los días para sobrevivir. Por día puedes realizar unas pocas acciones fijas. Lo primero al empezar el día es leer el guión de a bordo, que básicamente te dirá cómo están los supervivientes, si tienen hambre, si te quieren matar y esas cosas. Más tarde tendrás que comprobar la consola, ya que esta te va notificando diariamente con problemas, los cuales tendrás que solucionar seleccionando una de las acciones disponibles. Y por último podrás usar el constructor para hacer un objeto una vez por día, como comida para alimentarte. Su precio es de 15 euros, el juego solo está en inglés y la verdad que se me hace muy pesado tener que estar leyendo todos los días un textaco, así que le daré un 3. Warhammer 40.000 Mecánicos. Creo que lo he dicho bien, era un nombre muy raro. Bueno, pues os voy a ser sincero. Tenía cero ganas de jugarlo. Puede ser porque me agobié, porque tenía que terminar esta review, porque ya sabéis que me fui de viaje y tenía que terminarlo todo. No lo sé. Solo sé que jugué 10 minutos y quería cerrarlo y dejar de jugarlo. Y lo hice. Me desmotivé y pensé en dejar la serie hasta que se lo comenté a un amigo y me dijo: tío, sé sincero, si un juego no te atrae, dilo y punto. Y si no te da la gana de jugarlo, no lo juegues. Y ya está, para eso es tu canal.
Y así que es lo que voy a hacer. Os diré por qué no me atrae y lo que he visto en los 10 minutos de juego. Lo primero es que he visto muchísimo texto y que en cada acción tienes que leer. Es un juego de acción y estrategia por turnos donde en cada turno mueves tus unidades y encontrarás cosas nuevas con las cuales tendrás que interactuar de forma diferente. Ya digo, no he visto nada más, solo he visto eso, que había mucho texto. Lo jugué a las 6 de la mañana y acabé hasta las narices porque estaba agobiadísimo. Así que dije, a tomar por saco. Y aquí estoy subiendo este vídeo muy, pero que muy tarde. Lo debería de haber subido como hace 2 semanas. Y bueno, su precio es de 30 euros y no le voy a dar nota por lo que os acabo de decir. Así que esto es todo. Bueno, pues aquí tenéis la puntuación, como siempre, ya digo, es mi opinión, vosotros probadlo y ya me decís, yo lo pienso, no pienso que es así, no pienso que lleve la razón, creo que yo le daría más nota y vale, lo puedo entender, ya digo, son opiniones. Esta vez no habrá ningún sorteo ni ninguna llave escondida y pido disculpas, pero no me he podido hacer con ninguna. El Mechanicus, el juego no le he puesto nota porque ya digo, si no lo juego, si no me entran ganas, no le voy a poner nota porque creo que es muy injusto. Como siempre, si queréis que haga algún gameplay de alguno de estos juegos, dejádmelo abajo en la descripción y también me gustaría saber cuál es vuestro juego favorito y el que más os ha gustado de esta sección. También pedid disculpas porque Charlie me pidió que hiciera el gameplay del 911 Operator del mes anterior y aún no lo hice. Así que Charlie, lo intentaré subir lo antes que pueda si veo que tengo un hueco. Como siempre, muchísimas gracias, un comentario y un like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.